Seguimos en esta emisión de Super Paja con Marian. Ahora aquí con nosotros, Morbo, con la agraciada señora Knoxville. Caro drama. Morbo. Buenas noches. By the Yo thing. Diría señora D. Knoxville. Miss D. Miss D. Miss D. Hola. ¿Cómo va? Hagan el programa. Bueno, ¿cómo estás, Kiara? Vos estudiaste locución, Kiara, vos podés remar remar algo. Dale. Uy, gracias. Es que yo ya soy feliz con mi agua con limón. Listo. Ya conté mi día. Lo que le estaba contando a Marian es que estoy muy antisocial. Es modo, quédate aquí. Es dos como... antisociales en una radio, tres acá con mi amigo Max. Hola, Max. Ahí tenés el micrófono, boludo. No tengas miedo al micrófono. Habla, ¿otra Buenas bien? Noches. Ahí está, listo. Sigan la charla, no sé. Ya sabes cómo la tema. Preguntale qué pasó la semana pasada. ¿Qué pasó Morbo la semana pasada? ¿Qué pasó? Efemérides. Efemérides está con el Alzheimer. El 24-7. ¿Seguís a Chica Kerosene? No, ¿qué? Chica, es una youtuber. No. Sí, la subiste una vez. Una mina que usa rastas, que está re buena. Ah, una española. No, habla en inglés, no sé de dónde escribe, es en inglesa porque habla en inglés. Sí, que una vez subiste. Ya sé, pero no es Chica Kerosene. Bueno, pensé que el nombre de usuario era Chica Kerosene. Sí, Chica Kerosene. En inglés, mi amor. Bueno, está re buena y usa tus rastas. Sí. De hecho, yo me puse las rastas cuando encontré su canal. Y te dejaste las pastillas. Las pastillas. Las pastillas de la abuela. Freno, sí. Las pastillas. Bueno, nada, lo quería decir. Está re buena. Síganla, Chica Kerosene. Buscala como sea. Bueno, contame, ¿qué hiciste hoy? ¿Qué hice hoy? Casi me suicido. Apa, la data que acaba de tirar. No, hermoso, me llegó la boleta de luz, chicos. ¿Cuánto? Sí. ¿Cuánto? ¿Dos lucas? 2.700. Sí, está riquísimo. Sí, pero pagábamos 600, muchachos. ¿Y qué pasó? ¿Qué están dejando prendido? Nada, aumentó. Solamente aumentó. Solamente aumentó. Hermoso, divino. ¿Y te quisiste suicidar por eso? Y me quise morir un poquito, sí. Por eso, nada. Básicamente más. Porque. Por eso, por todo lo otro. Toda la plata que tengo es lo que acabo de cobrar. Esa es toda mi plata para. No entendí. Yo tengo para darte plata, sí. Ah, buenísimo. Bueno. O sea, creo que hay días, que son todos, donde un 10% se quiere matar de nuestro organismo. ¿Viste? Sí. Por ahí más también. En tu caso, más capaz. Pero es en terrible. En mi caso, mucho más. Pero lo importante es que seguimos adelante, loco. Y para mí hay que brindar por eso. Choquemos micrófonos. Ahí va. Por posta, boludo, es bastante lo que estamos haciendo. Sí. Bueno, sí. ¿Y vos por qué viniste? Yo vine. A darme plata, en realidad. Él es mi sugar daddy. No. Ojalá. Ojalá pudiera ser el sugar daddy de alguien, porque implicaría tener plata. No, vine a buscar una. ¿Venís de la ofi? Vengo del trabajo, sí, sí. ¿De qué laburás? Soy sommelier. Bien. Ah, mirá. Estoy en una vinoteca en el centro. Así. Muy bien. ¿Está bien hecho esto? Pero sommelier de vino, corazón. No, pero claro. Ah, pero, bueno. Tiene buen aroma igual. Existe el sommelier de agua, ¿no? De todo. El sommelier de limón. Todo. De todo. Sommelier de juguitos. De todo. Sobre todo el de poronga, boludo. ¿Viste? Lo tenía que decir. Tengo experiencia en el tema. Está muy bien, boludo. Está muy bien. Uno puede ser sommelier de... ¿Vos de qué sos sommelier? ¿Vos te puedo decir la verdad? ¿De panchos o de kirie? No, algo que vos digas. Soy sommelier de voces. Sí. Escuchás voces, ¿sabes? Obvio, yo soy sommelier de voces. Por eso, sin duda. ¿Vos? ¿Yo de qué carajo soy sommelier? No sé, del caño, ¿viste? Que veo que te colgás ahí. ¿Sommelier del caño? ¿No? ¿Seguís con el pull dance? Yo soy sommelier de culos. Sommelier de maquillaje. Ah, ahí no, va. No, creo que soy más sommelier de látex. Sí. Sommelier de látex. Él es sommelier. Ese de látex. Sería yo él, también. Ah, ok. Yo me lo puedo poner si quieren, pero. Si quieren. ¿Dónde está Oliver Knoxville? Oliver se quedó en casa. Se quedó ahí haciendo. Lo que todos quisimos. ¿Por qué carajo estamos acá, no? Ay, bueno. Yo hoy vine con ganas encima. Viste, yo estoy re abajo. Es como que, bueno, bien, está bien, viste. Si tuviéramos los dos muy arriba, sería un quilombo esto. Sí, obvio. Comentame de qué vamos a hablar hoy en Morbo. Animate a descubrirlo. A ver. El tema de hoy vendría a ser como un juguetes versus chongos. Está muy bien, está muy bien. Y chongos, sí, necesito, chongas, chongues. Necesito. Aplica para todos. No, por favor, no. Necesito. Viene aborto, todo lo que vos quieran, pero el lenguaje inclusivo para mí no. Así que, bueno, entonces. Ya me diste el título para poder usarlo cuando corte la nota, la sección. Chongos versus sextoy. Exactamente. Ok, definamos cada cosa. Chongo. Persona de carne y hueso a la cual te coges. ¿Eso es un chongo? Sí. Un falo, básicamente. Un falo. O una concha. ¿Para qué? Yo leí mi perspectiva igual. Yo leí mi perspectiva nada más. Por sí, eso sí, dije sí. Falo. Sí, yo lo quise generalizar nomás.
ampliar. Está bien. ¿Qué es para vos un chongo o chongue? Marian, chongue. A mí por lo menos que me saque a cenar, si no, no hay nada. Olvídate. Muy para meme. Si no hay cena, no hay... Disculpa, pero si yo no hay esto, no hay esto. En la época que tuve Tinder decía, si no hay comida, no voy. Real, si no me invitas a cenar, no voy. O sea, ¿qué es eso de tomar algo? No seas rata, invítame a comer. Es un buen punto. Mi abuela decía, el que no tiene con qué, no tiene derecho. Ah, re horrible todo. Perdón. Criatura estúpida. ¿Quién te enseñó a dejar el teléfono descolgado? Ay, aprendí sola. Esperando la carroza. Mi abuela no. Era muy así. Paso. Perdón. Ella hace ñoqui. Yo hago ñoqui. ¿No viste Esperando la carroza? Sí, pero ella me aburre muchísimo. Yo hago puchero. Como casi ella todas puchero. Las creaciones argentinas. Esperando la carroza es una obra maestra. Ay, me aburre muchísimo. Una de las pocas... Siempre. Sí, una de las pocas cosas mucho, películas nacionales que... El otro día hablando de películas nacionales, perdón. Yo fui que a ver El Ángel. ¿Está buena? Está buenísima. La voy a ver. Digo la verdad... A mí no me gusta. El actor de... Toto Ferro. Toto Ferro. Ay, chabón, qué buen actor. Yo lo único no sé que si leí. Actúa. Creo que es así. Yo lo único que leí de la película de comentarios fue alguien muy hetero, un muchacho muy hetero, que dijo que ese chabón hizo homosexuales a los pocos paqui que quedaban. Sí. ¿Qué era paqui? No la vi. A vos te pregunté que era paqui, no, a la china. ¿Qué era paqui? Paqui es heterosexual. Para qué. Pero, me parece que él quiere muy decir... Muy heterosexual. O sea, claro, claro, el hetero. O sea, machista. No me roces porque... O sea, machista. No, necesariamente, no. Podés ser paqui y no ser machista. Y podés ser machista y no ser paqui. Pero también suena como muy despectivo. ¿O no? Sí, es que lo dicen de modo despectivo. Es una forma despectiva. Es como cuando vos decís puto, o sea, es eso, malísimo decir puto, ¿entendés? Está bien, yo no lo dije. o maricón, o sea, malísimas esas palabras para mí. Claro. Es como, ¿por qué le decís así? Bueno, para mí el equivalente a eso es paqui. Exactamente. Para mí. Bueno, vos me querías contar porque no te gustó El Ángel. No, para que vi. Yo tengo otro. No me spoilees, igual, hijo de puta. Yo quiero escuchar la opinión de él. Bueno, porque pero no spoilees. Mira, yo no tengo problema en decir cuando un señor es muy bonito y de hecho miro más señores de lo que vos pensás, pero yo me quedo con otros. Elegí otro. El mío de este año es el de Thor. La cosa difícil. Me dejó enamorado Thor. Sí. Chris Hemsworth. Pero en la última, ¿no? Tanto cuando salía con Taylor Swift, creo. ¿Sí? No, igual ahora sabe cómo. Siempre pensé que Taylor Swift era un chabón. Hasta hace muy poco que Fer me mostró un video y me dijo, ella es Taylor Swift. ¡Ay, no era un hombre! Bueno, no lo sé, pero ella es Taylor Swift. Es hermosa Taylor Swift. Es hermosa. Sí, también. Tiene nombre de paté, chicos, no mejor. Sí, es verdad. ¿Nombre de qué? Nombre de paté. ¿De paté? Taylor Swift. Swift. Por con el paté, claro. Yo quería la review de la película, la review del chabón. Claro, esperen en Netflix, esa es la review de la película. Bueno, no paguen una entrada de cine para... No, o vayan un miércoles, a ver. Va a ser re barato, como si fuera tan caro. Pero no te gustó el guión. No es que no me gustó, no me gustó el... ¿La entendiste? No sé cómo se llama el... El chino Darín. En castellano, pero se le dice pacing normalmente. Como el ritmo. Exactamente. ¿Te pareció lenta? Me pareció medio lenta. Pero por como momentos. Toda película de cine argentino, lenta. Sí, y eso es mi gran problema. No, mirate. Okay. ¿Sabés que vi el otro día? Que estaba re al pedo y hacía mucho que no la... Creo que nunca la vi completa, fue Tango Feroz. Casi lloro con esa película, me encantó mucho. No la vi. Mírala, por favor. Tango Feroz está muy buena y cuenta justo una historia, la parte triste de nuestra historia, que son los 80, represión, quilombo, militares, rock. Muy linda la historia con Fernán Mirás, Nancy... Dopazo, todos los, viste todo lo que... Cecilia Dopazo, muy bien. Federico D'Elia, Sbaraglia, muy linda película, la banda sonora también, y te pega un poco, decís, ¿cómo zafamos de una época muy dura? Y que ya no sé por qué no estamos hablando de esto. Morbo, ¿de qué vamos a hablar hoy? De vuelta, ¿qué era el chongo? Volvemos, porque nos fuimos a la mierda. ¿Qué era el chongo? Para mí es la persona de carne y hueso con la que tenés relaciones sexuales. Para mí yo necesito compartir algo más, no solo sexo. O sea, puede ser chongo, nada serio, pero che, tipo, salgamos a tomar una birra, comamos algo bueno, y después pero, cogemos. O sea, lo que voy es que con esa persona tenés relaciones sexuales. La porque, finalidad... O sea, un chongo no es un amigo con el que no coges. No, un chongo es alguien con la que aparte de hacer coger, un montón de cosas también coges. La finalidad es coger, pero, tipo, para mí habiendo algo un poco más. Tipo... Sí, no voy a eso, ¿eh? Me refiero a que es una persona con la que coges. Sí. A diferencia de una persona con la que no. Obvio. O sea, alguien con quien no coges o no tenés ningún tipo de relación sexual, sea alternativa o no, uh-huh. No es un chongo. Y del otro lado, ¿qué tenemos?
juguetes sexuales. Ok, muy bien. Que igualmente, qué bajón miedo que te cambien, viste, eras chongo y no, la verdad que no, prefiero cogerme este plástico. Te ahorras mucho problema. ¿Plástico? ¿Y no de plástico? ¿De qué material son? Nunca tú... Ahí saca una chota. No, de no, vidrio hay también, de vidrio traer, también, ¿de verdad? ¡No traje la de vidrio! Ay, me acordé que dijiste un día... Que contaste un día la anécdota, ¿no? ¿O sí. qué pasaría? No me acuerdo, no, del aeropuerto. Que no me dejaron, casi no me dejan subir un avión por tener un dildo de vidrio. Claro, o sea, mochila. No solamente plástico, ni goma. Exacto. Cosas que todos cargamos en nuestro viaje, ¿no? Un consolador. Un dildo de vidrio. Ey, oiga. Bueno. No me discriminen. ¿Y cómo? Yo llevaría un vibrador, yo. Yo no tenía un vibrador, tenía un dildo de vidrio. Dios mío. Bueno, desarrolle su columna. No, básicamente en realidad lo que estuve pensando y lo que no me sale la palabra que quiero utilizar. Lo que me motivó a traer juguetes acá hoy, porque traje juguetes, fue que la otra vez estábamos hablando, ya no me acuerdo con quién, de muchachos, en general son muchachos, que les incomodan no usar, sino como que su pareja quiera utilizar, sumar a la relación un juguete. Hay muchos flacos en general, hombres, muchos muchachos. ¿Pero en su contra? Claro, que es como que compiten, o sea, no... No, no, pero él tenía que también usarlo. A la mina es como, no uses un juguete estando conmigo porque... Ah, o sea, como que es una competencia, se les convierte en una competencia. Pensé que él... Como que el juguete nunca no es que ayuda. Nunca vas a poder competir con pilas. No, bueno, depende hasta que se le acabe. No. Bueno, pero a lo que voy, en vez de que el juguete ayude a que la relación sexual sea más divertida o más placentera, la persona se siente como afectada. Por el juguete, o amenazada por el juguete. Me deja ciega cada vez que me sacas fotos con el flash, corazón. Es radio, la gente no sabe lo que estoy haciendo. Bueno, pará. Por eso lo avisé. ¿Te ha tocado situaciones a vos en las que competiste? O sea, competiste o... ¿Cómo se dice? ¿Te compitieron? ¿Cómo se dice? No, sí, estamos terribles todos. No sé cómo se dice, pero bueno, sí, una vez me pasó con un... Que el flaco se puso a la altura del dildo, digamos. Claro, que... El flaco se pone a la altura del dildo. ¿Qué es dildo? ¿Quién está más arriba? ¿Y qué es dildo? Un consolador. Y decís consolador, ma. Bueno. Yo no sé qué es un dildo. La gente del otro lado se está preguntando. ¿Qué es un dildo? No, vos no sabés lo que es un Nadie dildo, sabe qué favor. Es. Nadie sabe qué es. Por la gente favor. Común no sabe. No. Somos cuatro acá, tres lo sabemos, pero listo, ustedes porque mayoría. Está, porque ustedes están en la onda, boludo. Yo soy un ¿Vos señor decís convencional. Que nosotros cogemos y vos no? No, yo no necesito un daldo, lo que mierda eso, lo que sea. Pero bueno, entonces, vos decís que vos encontraste estar con una pareja o apareció. Yo le pregunté si a ella le pasó. Ah, okay. No, sí, me ha pasado de querer sumar un pequeño vibrador a la situación, un pequeño, al momento. Era una balita, chicos, es pequeño. ¿Para no hacerlo sentir mal a la otra persona? ¿El tamaño? Claro, por eso es que era algo diminuto. No, era lo que tenía, era lo que usaba en ese momento. Ah, ok. Que te alcanzaba y sobraba. Sí, o te alcanzaba. Sí, estaba perfecto con eso. Sí, muy bien. Y se sintió muy incómodo el muchacho en cuestión y no quiso seguir con el acto. ¿Pero no, qué? No te alcanzo, no te doy placer, por eso necesitas un vibrador. No, quiero sentir más placer. Doble placer, diría Patty, ¿viste? Oh, para más doble, placer. Para doble placer. Ok, pero sin... Él no participó, ¿no? O sea, a él no le introdujiste nada. No, no, no. Ah, por ahí él decía, no, pará, yo no quiero. ¿Por qué enseguida vos asumís con que alguien te va a introducir algo? Y, porque tenés podríamos, eso ahí... traje cosas para introducirte. O sea, más si allá. ¿Qué trajiste? A ver, vamos, pero, trajiste para verlo. Él lo asumió todo el tiempo por ese lado. Y, o sea, no, como que ahí, tenía ¿qué la haces idea con FIFA? Eso? ¿Qué haces con eso? O sea, es como, pará. A ver, ahí está pelando. Muchas cosas puedes hacer, pero ahí todo. Literalmente está pelando. Ahí está, mira, okay. Tiki-taka. Que todos tenemos tiki-taka, boludo. O sea, no me está sorprendiendo en nada. Qué pena que no vino Andy. Andy siempre me preguntaba sobre las esferas. Andy, bueno, bueno, ¿qué son? A ver, esferas, son, vamos a describir. Son esferas como el tiki-taka, posta. Sí, son como el tiki-taka. En este caso porque son rositas y parecen bastante un tiki-taka. Bueno, ¿y para qué sirve? Son para meter en la concha. Ah, pensé, ¿solamente en la concha? Bueno, si querés meterlo en otros lugares. No, no sé el uso que tiene. Vos podés decir, para todos estos usos. Se puede, en cualquier orificio. En, lo que en el ombligo te debe quedar hermoso, ¿no? Digamos, en las orejas, si pero... ¿Tienes un ombligo grande? Sí, porque son bastante de una circunferencia importante, ¿no? ¿Qué serán? ¿Un 35? Eso es mediano, en realidad. Y te diría hasta te diría que hasta chico. Chico, pero serán un sí. 35, sí, 3,5 centímetros de diámetro. Puedes seguir hablando. ¿Puedo seguir hablando? Pueden seguir hablando los demás sí, también. Es verdad.
Pero a mí ese no me gusta. ¿Lo probaste o por el color? Por el color, ¿qué te dice por el color? Porque me es incómodo, es como... Es incómodo, no sé por qué. Yo lo siento incómodo. A mí particularmente no me gusta. ¿Hay de dos o hay de más? ¿Qué onda? ¿Tiene como una bolita adentro, claro, que hace como ruido? Sí. Ok. Tiene como otro peso adentro cada bolita. Claro. Ok. Entonces se mueve. ¿Solamente dos tenés? ¿Hasta cuántas bolitas puedes tener adentro? Depende de cuánto lugar tengas adentro, claro. Ah, por eso, o sea, puede haber 5, 6. Yo puedo tener dos bolitas y un pito, por ejemplo, pero... Y tranca. Ah, mirá, tranca. Qué bien. Tranca 120. ¿Podemos llamar a otro más? No, creo que llamas. Ay, qué puta. Otra, bueno, bolita capaz que sí, pero otro pito más. ¿Pero de la misma circunferencia? Sí. Ok. Bueno, next, ¿qué más? ¿Qué más traje? O sea, ¿eso estaría reemplazando o complementando el chongo? Complementando, claramente. Claro, todo complementa. Y ya está buscando, a ver qué agarro. Cosas, traje para todos. ¿Qué es eso? A ver. Eso me gusta a mí. Eso pinzas me gusta. Para pezones. Pinzas para pezones, muy bien. En este caso, las que traje son regulables. Ah, tienen esta perillita. Puente más. Para... Uy, me mataste de nuevo con el flash. Para poder regularlo. Ajá. O sea, que apriete más o menos el pezón. ¿Solo para pezón? Se pueden usar para labios. Sí, se pueden usar para... No, por eso, no hay multiuso. Por ahí, viste, te compras eso y después... Es que en realidad están pensados para pezones. No sé, o sea, qué tanta resistencia tenés que tener como para bancar. A ver, ¿pero dónde se regula esto? Porque, ¿sabés qué me hace acordar a las pinzas que por ahí usan, viste? Para el auto. Sí, para, eso, para sí, posta, eso te hace mierda, ¿eh? Bueno, yo conozco gente que ha usado esas pinzas para... ¿O me hace acordar la película... ¿Cocodrilitos? Sí, la pinza. ¿O vieron la película Crank? Alto voltaje, la que el chavo se manda... Ay, sí. La de Jason Statham. Se manda en la lengua. Bueno, no, pero esto como está bien regulable, esto te cuida. Y el detalle de llaverito, ¿no? Este tiene tranquilamente puede ser un llavero, ahora que lo veo. Este tiene dos cascabeles. Ahí está un cascabel. Muy bueno, mira, muy bien. ¿Esto usted vende, señorita? Eso los Spin? Vendo, sí. Ok, vamos chiveando todo. Antes de venderlo, lavalo, porque lo estaba manoseando mucho. No, ese particularmente es mío, chicos. A comer. No traje nada que después tenga que vender. Nunca mejor dicho, a comer. Antihigiénico. Está bien, no tiene olor, tiene olor rico. Tus pezones tienen olor rico. Sí, pero igual está lavado. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más traje? Está bonito porque tiene ahí todo su bolsita del amor. La bolsita mágica, a mí me encanta. A ver, ¿qué más puedo chun, sacar? Chun, 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 chun. A ver. Ay, este es divertido. Mira, ya sabes lo que es sin... Ok, no sabemos qué. Parece el... ¿Cómo se llama? ¿Pirulín? Eso que venden en la... Ay, pero por pirulín. Favor. Boludo, aposta. Jodeme que tiene sabor. Vamos, no. Contame qué va, es eso. Depende. Si lo probás antes o después, puede que tenga sabor. ¿Qué es? Es un dilatador anal. Ok. Bastante chico, de hecho. ¿Para vos? ¿O bastante chico para quién? No, es de los tamaños chicos. Ah, hay diferentes... Hay distintos tamaños. Ok, ese no sé si lo quiero tocar. Pero bueno, y... Todo está limpio. ¿Te imaginás, viene con el soletito ahí? No, ok. Bueno, y... ¿Cuánto cotiza todo lo que usted tiene más o menos en su página? ¿De qué valores son caros? Yo juguetes puntualmente no vendo. Lo que sí, de lo que mostré hasta ahora, vendo las pinzas. Ajá. Las pinzas solas las tengo alrededor de... 480 creo que las tengo. El par. El par, obviamente. Ok. Después puede ser con cadenas, puede ser con el choker y las pinzitas como con cadena para engancharlo en el choker. O con mordaza. Todo va aumentando su valor, obviamente. Muy bien. Bueno, ahí tenemos el pirulino. Esto me encanta porque voy señalando a todos con un dilatador. Permiso. Está para el subte, ¿viste? Vas así. Permiso, te lo meto. Te lo enchufo. Muy lindo el color también, es como llamativo. Es para la mesita de luz, ¿no? Se la casa la abuela, claro. Ahí, ¿no? ¿Sabe qué? Abuela. Al lado de la virgencita. Claro, mira qué lindo. ¿Qué más tenemos? Ya pasamos con el tiquitaca. Después tuvimos para arrancar el auto, las los pinzas. Está podando, me encanta. Y ahora tenemos el pirulino. Y ahora trajo... ¿Qué sería? Eso, tabla. No. El que usa... Coso, claro, claro. Si hablan, hay tabla. Hay tabla. Hoy literalmente es eso, boludo. Es una tabla para las milanesas. Es de acrílico. Es exactamente eso. La misma tabla que de la hay tabla. Es eso, boludo. Pero de acrílico. Es de acrílico y no sabes cómo duele esa mierda. ¿Qué es? Pero a ver, ¿qué llame es? Bien. A ver, bueno, es una palmeta. Es para palmeta. Fajar. A ver. Para pegar. Es literalmente para pegar. La jeta. En la cara, no. Pero duele, boludo. O sea, yo pensé que iba a ser más tranca. No, duele una bocha. Me estoy pegando en la pierna, tranquilo, y duele. O sea, yo pensé que iba a ser más de goma, algo más. No. De hecho, el día mierda, que la compramos,
Tenían otras que son como de cuerina, que tienen letritas, que se supone que cuando vos golpeás con eso te quedan las letritas como marcadas. ¡Qué lindo! Por aquí estuvo Marian. Claro. Y la chica nos dice, bueno, este es más o menos un nivel 5. Y tipo, me pegó y fue como, cosquillas, tenés algo más interesante. Y ahí nos mostró esta y fue como, bueno, a ver qué onda. Y casi me muero. O sea, depende también el umbral de dolor que tenga cada uno. Obviamente. O sea, eso apenas me toca ya... Ya duele, se ve que vos aguantás, sos una mina de aguante. También hay un proceso de adaptación del dolor, ¿no? No solamente de adaptación, sino de empezar a calentar la zona, ir de a poquito. Ahí va, claro, fuerte, no ¿verdad? Le vas a de una, dar vas un desensibilizando, si le entras de una en frío con eso, la matás. O ¿solamente matás para cualquier parte del cuerpo? No, imagínate, la jeta no, la pero cola, ¿solamente para la cola? No sé, realmente, cola, muslo. Es que jeta, no, boludo, la cara no. No, la cara no. El tema es que no podés. Podés llegar a pegar en los costados de los senos. Todo con cuidado, pero todo con obvio, sentido. Pero la jeta no. Por todo creo con que límites, conociendo los límites de la otra persona. Dame la jeta, te dice. ¿Estás seguro? Yo te preguntaría, ¿no? Y yo creo que te puede romper un tabique. ¿Cómo? Conozco gente que te lo pide. Sí, eso, sí. Así que o sea, te piden cachetazos, sí, pero eso. No, cachetazos no. Piñas, pegame, sí. Pero mira que te pones, te quedó marcado, ¿eh? Y te bajo un diente, sí, no importa. ¿Lo hiciste de Fight Club? Sí, bueno. Haceme mierda. Así, pero en bolas y cogiendo. Qué divertido. Bueno, ¿qué más tenemos, señorita? ¿Qué más traje? ¿Cómo? ¿Tantas cosas entra ahí? Ay, no traje todo. Es como el de Félix. Claro, el de los magos. El de Félix, el del gato Félix. Claro. Gato Félix, eso. ¿Qué tenemos ahí? A ver. Una muestra, mordaza. Muestra. Ok, esa... Más tranqui. Está bien, a ver. Mordaza, ok. Como que no estaría entendiendo, ¿no? Porque nos falta con la pelota, ¿no? Es como la cuando te torturan. No, puede ser con pelota, puede ser con aro. O sea, acá queda tu boca. El agujero acá queda tu boca. No. Eso va dentro de tu boca. Ah, qué impresión. Ok, muy lindo cuero. A los oyentes, claro, es un aro, básicamente. Claro. No lo entiendo. Es un aro con ahí se lo va a poner correas para el cinturón. Para... Tipo ah, cinturón. Ahí va. ¿Te puedo sacar una foto? ¿O no da? ¿Sí? No, bueno, está. No, pero así nomás. Sacate una selfie, Marian. No, ¿no? Bueno, que ahora se puso la gorra. Pero bueno, muy lindo. Técnicamente se puso la mordaza, pero. Una mordaza legal acá en difusión. Claro. ¿Podría tener una de esas para algún pelotudo que viene? Sigue sacando. Sigo sacando. ¿Cómo puede ser esto, boludo? Qué lindo. No tiene fin esa. A ver, ¿qué es eso? Vamos a fotear. ¿Un flogger? Un flogger y no los chicos que se juntaban en. ¿En el qué era? ¿En el abasto? No, no baila electro. No baila electro, no usa flequillo. Ah, esto no duele tanto. Esta es como que... No, lo que me impresionó fue el otro, la tabla. La palmeta, sí. Bueno, ¿no? Viste que te hablaba de empezar de a poco. Con eso es ideal para empezar de a poco. También no duele tanto. Ah, porque me di la gama. Esto es la me cola. Me debe... el efecto de sonido. No. Escuchá. Me encanta. Bueno, me estoy pegando la pierna, no duele. Por ahí la jeta, siempre iba la cara el choc. En la cola por ahí un... Yo creo que le cabe que lo fajen en la jeta. Sí. No, al revés, me gusta ahorcar y esas cosas. No sé él quiere pegarle a alguien en la cara, claramente. Sí. No, ahorcar. No aplica como golpe. No aplica como golpe. No aplica como golpe, aplica a sofocar. Pero bueno, ¿y esto qué parte del cuerpo? No, y eso también es para azotar las nalgas, las piernas. O sea, como que la nalga es la zona más... Azotada, ¿no? En general. ¿Cuál sería el top 5 de zonas para maltratar, entre comillas? Cola. Para maltratar. Sí, eso es muy amplio. Bueno, pues se entiende. ¿Usted qué dice, señor? Hay zonas que directamente hay que evitarlas. ¿Ejemplo? Y todo lo que es pecho. ¿Evitarlo, centro del decís pecho, vos? Evitarlo. O sea, esternón. Espalda, todo lo que es la espalda, la columna, podés lastimar muy feo. Pero con ese vos decís las que lastimás. Las pantorrillas, sí. No. Pero estamos hablando como que si te agarran que te faja. Yo estoy hablando de un golpe de tranca, boludo. ¿Qué onda? Sí, igualmente, por más tranca o sea, que apretame. Sea... Por ejemplo, vea, te pego así, taca, dale. Causar daño en los órganos, por ejemplo, si claro. Te va la mano dándole un chirlo a alguien y le pegás en la espalda, le podés dañar los riñones porque están justo ahí. Exactamente. Entonces ahí, si uno lo googlea, está el mapa de dónde se puede y dónde no se puede. Bueno, como hacen los milicos, ¿viste? No en la época de la dictadura te pegaban en la zona donde no dejaban moretones. Hijo de puta, bueno. Bueno, nosotros pegamos donde dejaban moretones igual. Claro. Los moretones son lindos, pero la cosa es que esté consentido. No. No, obvio, siempre hablamos de eso, de última... Hay lugares que no sean riesgosos. Ok, bueno, entonces, nalga... O sea, me dijiste lugares donde no... ¿Qué lugares sí? Ah, que sí, tenés obviamente la más fácil es las nalgas porque
es la parte más carnosa del cuerpo. Ajá. La carnaza. Los muslos atrás de los muslos. Bueno, a los hombres y a las, más que nada a las mujeres, porque también en pecho. O sea, pezón. No, porque no, parece pecho pectoral. La parte, digamos, de la teta. La teta, bueno, como el pectoral. El pectoral. La parte grasa, digamos. Porque al hombre no tener la parte grasa de la teta, por decirlo de una forma, es más fácil pegarle ese, en ese niño el tiene centro. Senos. Claro. Yo que estoy un poquito más gordito, no pasa nada, entonces a mí me puede dar tranquilo que no me va a pasar nada. ¿Y qué más? Y ahí paramos, medio que paramos de contar. Sí. O sea, tres lugares, tres puntos erógenos, sí, para recibir en la cara, alguna cachetada. Pero... No, pero con eso, estaba hablando de... No, con esto... Con sí, nada de lo que mostraste en la cara. ¿Qué más tenemos? Hasta ahí... ¿Sigue? Para sigo qué? Sacando. ¿Puta, dónde? Sí, tengo o sea, el de vidrio, soy una boba. O sea, Carolina está sacando ahora de una bolsita este de 2x2. Favorito. Ahí va, es una cuchara. Acá, no veo nada, la iluminación es Kirie. No ves un choto porque me lo olvidé a ver, en mi ahí casa. Está. ¿Sabes lo que me hace acordar eso? No me acuerdo el nombre. Lo que usa para cortar los ravioles. Para los ravioles. Es exactamente eso. ¿Es eso? Sí. No, pero ¿para qué? ¿Dónde lo usamos eso? Es para torturar o hacer cosquillas. Pero en cualquier parte. Es una tortura, por sí. Hay una parte... Ay, la terminé atajeando. El cuento tenía filo, ¿viste? No tiene filo. A ver. Es rico. Pincha. ¿Cuesta llama... acero quirúrgico? O... Esto parece que es caro para empezar. Eso se llama rueda de Warburg. Ay, me acabo de entrar el nombre. Para mí era la ruedita de pinches. Yo lo conocía como pinwheel. Da una sensación sí, similar a corte, como que alguien te está cortando, pero en realidad no te está cortando. No, te puede cortar. No, recién le di un poquito fuerte y no corta. O la sensación. Por más que apriete fuerte, no corta. ¿Estás seguro? Segurísimo. Muy seguro. ¿Estamos seguros? Muy seguro. Quiero, dame la muñeca. Tengo uno. Yo tengo uno. Vos decís, si no te hago fuerte, no te corto. El que están usando ahora tiene una rueda, yo tengo uno de tres ruedas. Dudo, ¿eh? Ay, qué lindo. ¿Vos qué decís que ahora si te dan fuerte no te corta? Dale. No. O sea, es mala sensación de pensar que te va... Ok, mira, y esto sirve para simplemente generar esa sensación de corte o de... Exactamente. Y cualquier parte del cuerpo. Sí. O sea, vos te lo podés meter entre los cubiertos, viste, ahí con los cuchillos, tenedor, y dejás eso ahí. El tu vieja ahí en el medio. Y tu vieja viene, está bien, para el raviole, boludo. Igual me da la sensación que es no para sufrir, yo para rascarme. Me pica la pierna, me rasco. Pero nunca hiciste ravioles. No, la verdad que yo no, pero bueno, pero sé que existe. No, fuera de joda, yo lo reuso. Sí, se te rompió acá. No, sí, falta? Le falta un. O sea, yo lo reusaría, posta, me pica, me rasco. O sea, te cagué el erotismo. Estorbo. Onda, che, amor, mira lo que traje. Genial. Este momento me rascador. Che, para posta. O sea, este lo reusaría para rascarme, boluda. O sea, ¿cómo se llama? Pinwheel o... ¿cómo es? Rueda de Warburg. ¿De Warburg? Warburg. Andás ahí, significa eso es en alemán. Es un alemán loco, seguro, que torturaba gente. Torturaba gente con eso, claramente. Y le sacaron el filo para que no... Para no dejar huellas. Muy bueno, loco. La verdad que... esto fue... si tuviéramos que hacer un top 5 de todo lo que trajiste... ¿Qué trajiste? Vamos de vuelta. Traje más cosas. La puta madre. Tomá. Ya te vas a, no, espero no te olvides nada. Te has dejado todo en el sillón, pues viene alguien y se sienta arriba del que te dilata el ojete. Imaginaste, boludo, viene uno. Dos cosas, me parece, nada más. A ver. Igual. Nunca te saqué tantas fotos, boludo. A ver. Ay, perdón. Parece una mamushka. Sacó de una bolsa otra, una bolsita. Una bolsita más chiquita. A ver. Uy. Para que. Es re cute. ¿Qué entiendo yo? No sé qué es, boluda. Pará. Permiso. Es igual que el otro, ¿no? es otro dilatador, pero más chévere. Más chévere. Tiene como una... Más cute. Es no sé si es dorado, no, plateado. Con una gema del infinito. nunca lo había pensado. Es la de la realidad, eso. Claro, sí. ¿Sabes cómo después de que te lo meten en el orto, tu realidad azul, cambia completamente? ¿Cuál es? Porque tengo el azul también. ¿La azul? ¿La no, del no alma? No hay azul. No sé, no o la de la mente. Creo que no hay azul. ¿No? Sí, ah, no, azul. Sí, la del espacio. La, azul. ¿La del espacio? La del espacio. Tengo alma y espacio. O sea, esto es para un ano diminuto. Oh, para empezar. Es muy para calentar. Sí. O sea, tranquilo. Podés ir, claro, mientras vas pasando, vas cambiando. Tal cual. Y es una zona complicada, eso tenés que ir gradualmente porque le podés llegar a lastimar a alguien. Sí, literalmente podés desgarrar el ano. Sí, más de uno terminó en la guardia del hospital. Con eso adentro, ¿no? Sí, no, igual creo afuera, que tiene. Pero... No, claro, porque tiene un tope. Sí, no, pero no es tanto el tope. Vos tenés en cuenta que el esfínter es un músculo. Y el músculo, si no está como cualquier otro, si no está precalentado, dilatado, se puede rasgar. Qué lobo que se está. ¿Qué sí, más? Qué lindo, ¿no? Y este es muy interesante. Este es precioso. Es genial. Yo quiero que me digas para qué carajo es esto. No te voy a decir nada. Para que vamos a sacar. A ver. Bueno, eso es lo que usan los músicos. ¿Cómo bueno, se llama? El huevito. Es un huevito. Es un huevo. Es una mamushka. A ver, ¿se puede tocar? El chavo, ¿viste? Ante la duda. Ante la duda.
es una... Pará, ella, Caro está tocando, parece como una... La, ay, ¿silicona? Es de silicona. ¿Es de silicona? No sé si lo querés tocar. Ahora que lo... Bueno, tiene un olor fuerte, pero agradable. Tiene olor a frutilla, chicos. A ver, va de vuelta. ¿Es silicona? Sí. Con una forma de huevo, pero sí, tiene una apertura en el medio, en la base. Sí. Imagino que ahí metés la chota. Préstame, sí. Ah, y está usado por Oliver, gracias. Por eso, no sé si te vas a arrepentir de tocarlo. Y del lado de adentro tiene, no sé si se llega a ver, si alguien me quiere hacer un favor de iluminar con un teléfono. Sí, se ve que tiene, como una textura. Exactamente. ¿Y entonces, qué? ¿Para qué es esto? Para pajearte, una paja de lujo. Es una paja premium. Ok, en vez de la media, usas eso. Pero vos decís... La media. ¿Lo viste? ¿Lo viste a Harry Movie? Hoy en día, sí, sí. No, sí, Harry Movie no, perdón. Sí, American Pie. La conozco, la conozco la técnica, pero hoy en día... El mundo ofrece una variedad de, no, igualmente, de posibilidades igualmente como para volver a la media. Me enteré que había gente que se pajeaba con la media por la película. Como que en mi cabeza no entra. ¿Habrá ¿por qué gente una media? Que se pajea con la media? Bueno, realmente. Y en Scary Movie con una aspiradora. Eso es muy yankee, te diría. Es muy, muy esas cosas que tienen... Una media. Pero sí, lo he visto en varias películas. Pero ¿eh? Viste siempre películas yankees. Tenés razón. Es como la aspiradora. Porque, claro... Pero, sí, porque es como que tienen cierta adversión para con sus propios fluidos. Entonces lo hacen en la media y la media la tiran ahí a lavar. O sea, ah, claro, la pensé que la tiraban. Entonces ni la tocan. Ni... El presupuesto de medias que te llevas es increíble. Sí, si lo empezás a tirar, boludo. Bueno, Caro, la verdad que increíble todo lo jueste que nos has traído. Y todo esto, quiero que la gente sepa que es para complementar con el chongo, ¿no? Que no se sientan. Sí, o para uso personal cuando estás solo. No, no, también, pero bueno, no. Pero hablamos de chongo y de juguetes, se puede implementar en ambos y que el chongo o la chonga no se sienta. A lo que venía, ¿vos qué pensaste? Llega esa situación que estás con una chica y de repente... No, a mí me calienta que... Saca un vibrador de este tamaño. No, no, a mí me calienta, de hecho, yo por ahí cuando estoy con alguien, y si no tiene algo, bueno, me calienta que se toque también. O sea, no sé si repajero, o sea, me calienta que la mina se caliente, ¿entendés? Entonces estaría todo bien si saca estás un bien, consolador enorme. Que estás bien, esa... no es que está mal, o sea... Si estoy a favor o en contra, no, no, si el aborto legal, seguro y gratuito. Hay una cuestión de dejar de ser tan egoístas. No, ¿sabes qué fuera de joda? La mayoría es acabar uno y ya está. No, no, a mí me no, fuera de joda, a mí me calienta que la mina me acabe, ¿entendés? Como que es lo necesito ideal. Eso. Capaz, bueno, por ahí la mina no acaba, pero bueno. Pero yo quiero que ella me acabe, inclusive. Sí, es entendible. ¿Cómo se llama ese? ¿Squirt? Squirt. Squirt, sí. Eso, que una sola vez tuve con una mina que era así y fue hermoso. Es complicado, es una difícil. Técnica. Fue hermoso. Qué difícil que es. Squirtear, boludo. No, pero me parece que no es algo que lo lográs. Hay minas que acaban... Practica, ¿eh? ¿Se practica? Sí, se practica. ¿Cómo? Se puede contame, practicar, ¿cómo? Pero yo quería saber cómo. Claro, ¿cómo, bueno, boludo? Hay técnicas y técnicas. Hay... Te la masajeas hasta mira, que lo aguantás y por lo general, es... ¿Qué es squirt? La gente que no sabe, ¿qué es? El squirt es... acabar líquidos, lluvia... Como el líquido seminal femenino, digamos. O sea, pero exteriorizarlo de una manera violenta. Claro. Sí, no seminal porque no, no, no es seminal, pero exactamente. Vendría pero a ser como, si, como la eyaculación femenina. Sí, pero exacto. Fuerte, furioso. Pero o sea, furiosa, muy claro. Exteriorizado. Te saca el ojo, sí. O sea, ¿se practica eso? Sí, sí, básicamente es agua. Bueno, pero como quiere dice, ¿cómo se practica, no? ¿Cómo esa chica ahí quiere...? Es que todos los cuerpos son distintos. Pero no hay por una lo vez, general, ¿eh? La vibración violenta y continua es lo que normalmente ayuda un montón. Pero no todas las personas, en este caso las mujeres, porque son las únicas que pueden... No todas las personas con vagina. Claro, pueden hacerlo. Pero básicamente es cuando sentís, a las chicas se lo digo, cuando sentís esas ganas de hacer pis, es porque estás en el lugar correcto y empujá, porque no es pis. Claro, tipo, es hacer fuerza para hacer pis. Exactamente. Y es no como, es pis. En la mayoría de los casos, a veces ese es el gran problema que tiene la mayoría con el tema del squirt, es que piensa que se está haciendo pis y no, no es pis, es otra cosa. Y tenés que ayudarlo, como si hicieras pis, básicamente. Bueno, a mí eso me calienta bastante. A todos. No, pero hay gente que dice... No, yo hablo por mí, pero hay gente que sabe, no, qué asco. Bueno, ¿cómo? A todos acá. Claro, acá sí. ¿No? ¿Me gusta? No sé, va. Gracias. Nunca pude hacerlo, me daría muchísima vergüenza, personalmente. Está bien, bueno. Es como que me gustaría hacerlo, pero siempre que estoy en esa situación de... Ay, me voy a mear. No, esto no es meo, esto podría ser un... Ay, pero qué confuso, ¿no? En ese momento. ¿Acabo o no acabo? Me da mucha vergüenza y es tipo, no, no, pará. No, y se termina cagando.
¿Viste? Pues, todo le hacía. Bueno, bueno, eso también es un fetiche. Sí, sé, obvio. ¿Cómo ya se llama eso? Ya hemos hablado. Scat, es Scat. Sí, creo que los dos repitieron la misma sección una vez. Sin saber. No, yo lo hablé bizarro y ella lo habló más. No, vos hablaste de las parafilias. Yo hablé de parafilias. Y vos también hablaste una vez, sí, pero se lavado de ese lado. Encarado de dos lados diferentes. Yo lo hablé del lado extremo y bizarro y vos sí, de... Yo lo comparé con los fetiches, lo hablé como del lado más psicológico y médico. Más rampola. Y para, estoy pensando de todas las cosas que trajiste, a ver, agarrar a alguien del público y a yo ver quién... Yo quería invitar a alguien. Ah, ¿vos querés traer a los que están sí, allá? Sí, obvio. Trae dos personas. No, dos para hacer un quilombo. Trae una sola. Una sí, sola. No voy a andar ahí haciendo quilombo. Estoy mala onda hoy. Así que. Y no traigas a la que yo te dije. Esa no, por favor, me da mucha impresión. Bueno, Kiara ahora va a buscar a una persona de un grupo de sadomasoquismo que. Ah, ¿viste que todos los jueves hay? Claro, yo no sabía. Yo cuando llegué reconocí a un par de personas y me hice la boluda y pasé caminando tipo. No los conozco, no me vean. ¿Por qué? ¿Y ahora va a traer a alguien? Y ahora va a traer a alguien. Pero ¿por qué no querés que te vean, no te conozcan? Porque soy un antisocial de mierda. Bueno, ahora igual tranquila que vamos, voy a hablar yo. ¿Por qué hay tantas cosas ahí? ¿Quién trajo tanta ropa? ¿Kiara, no? Kiara. Boludo, terrible la cantidad de cosas que hay. Bueno, ahí viene alguien de un grupo de... Ay, me dijo el nombre del grupo de Facebook. Ay, se me fue el nombre. ¿No sabés cómo se llama el grupo? ¿Dónde estás? De Sado Place. Ese me dijo, Sado Place. Ahí viene. Uy, medio creepy el que viene. Che, ayúdenme porque yo estoy medio mala onda, así que rímenmela conmigo. Bueno, yo me voy yendo, chicos. No, vos te quedas acá. ¿Cómo va, señor? Ahí está, tome asiento. Por favor. Sí, obvio. Tome asiento. Ahí va. Ahí para que se acomoda, se pone los auriculares. Ahí sáquese el sombrero, que igualmente tiene un muy buen corte de pelo, le queda muy bien. Por favor, no le escucho nada, así que ponga... Ahí va. Hola, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo les va a todos? ¿Cómo va? Gracias por venir, ¿eh? Sí, sí, yo soy Placer. No, por favor, ¿cómo se llama usted? Amo Placer. Ahí está, perfecto. Eso es lo que hay que respetar, hablamos con Kiara. Del grupo... ¿cómo De Sado Place. Sado Place, muy bien. Sí. Estamos acá en Kirie, todos los jueves se hace este encuentro de personas que están en este grupo de Sado Place. Y justo estamos con Carolina en esta sección Morbo, hablando un poco de sadomasoquismo para la gente que no sabe lo que es. Así que, primer pregunta... ¿Cómo llegaste al grupo? ¿Al grupo de Sado Place? O a todos los grupos que estés, no sé. Bueno, no, yo empecé en Boston. Ah, después, bueno, acá me pregunté y encontré los diferentes grupos. Bueno, los que más me gustaron fueron Sado Place. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo, o sea, sos de Boston? ¿Cómo llegaste hasta acá? ¿Cómo fue toda la incursión acá en el... Por favor, Kiara, vení acá, acomodate. Ahí está. ¿Hace cuánto que estás en esta movida, en esta...? Oh, hace... Como 30 años, un montón. ¿Cuántos años tenés? Eso sí puedo preguntar. 56. ¿Y en qué momento descubriste esa... Primero, ese bichito, viste, de... ¿Qué está pasando acá? ¿Qué onda? Hasta que te metiste de lleno. Y en la década del 70, con las películas que había de... Mirá. Yo pensaba que solamente había dominas, porque estaba Ilsa, la película de Ilsa, y no había libros, no había internet, no había nada. ¿Y lo descubriste eso acá o afuera? No, afuera. Pero allá como que uno tiende a decir, bueno, allá como que son más open mind, ¿no? O todo era más o menos igual. No, bueno, sí, allá empezó antes todo. Ajá. Empezó antes, después se vinieron para acá. Uh-huh. Después surgieron los protocolos del consenso. ¿Antes no había consenso? No, antes que te cagaban a palo, ¿cómo era? Antes? ¿Cómo antes, era? Antes no había, a veces sabía, a veces no había, no se sabía cómo era. Bueno, pero eso ya era abuso, o sea, ya estaba como... Sí, ¿no? Sí, era como había como esclavos. Que aceptaban todo y no había un consenso a veces. Y ahora... era algo muy nuevo quizá también, o sea, cuando surge algo tan nuevo, los consensos se tienen que armar entre toda la gente en la sociedad que esté metida en eso mismo. No es que hoy, de un día para el otro, apareció el BDSM y salió un libro con el consenso. Claro, y el ABC, reglas, ¿no? Claro. No, claro, lo que pasa eso es que... se va armando y hasta que un día alguien dice, che, pará, esto me parece que está mal... Pongamos una regla para que esto no se haga más. Porque si no, no era accesible a todo el mundo, porque eran los que eran muy masoquistas, que no les importaba el consenso. Claro. Y los que estaban en el medio no lo podían disfrutar porque no había reglas, no había nada. Claro. Es así. Entonces, hace mucho tiempo que estás en esto, ya desde joven. Sí. Hablemos de tus gustos personales. A ver si sí. Te animás un poquitito. Sí, sí, cómo no. Vamos de a poco, ¿viste? Como... un fetiche. Sí, bueno, yo en realidad no soy fetichista. Okay. El fetichista es el que le gustan los objetos. Sí. Bueno, yo soy más top, dom y top. Okay. Traducí. Bueno, ¿qué es eso? Bueno, dom, el dominante es el que da órdenes, póngase en esta posición, haga esto, haga aquello, bueno.
la contrapartida sería el sumiso, la sumisa. Ajá. Después está top, es el que aplica los castigos o lo que sea. Y el bottom es el que lo recibe. Ah, estoy descubriendo un mundo. A él le gusta castigar. Ah, no, a mí también me encanta fajar. Lo que pasa es que hay que tener un control, porque hay que castigar de acuerdo, generando endorfinas en el otro, que sea placentero. ¿Se pauta previamente igualmente antes de empezar el juego de rol? Se pacta, sí. Si se pacta, ¿hasta cuándo? ¿Cómo? Y la palabra de seguridad que nos contaba, claro. La palabra también existe, si rojo termina. Amarillo es que está en el límite. ¿Y aparte que cuando te lo hice durante el momento, rojo? Sí, onda. Sobre el momento, rojo y ya terminó. Igual me la bajaría un poco. Está bien, hay que decirlo, no puedo. Pero bueno, es como, pero que te corta el mambo. Para llegar al rojo primero tuvo que pasar por el amarillo. Sí, pero igual nunca la usé, la palabra de seguridad. Existe, pero si uno conoce a la otra persona, no hace falta. ¿Y qué hay de cierto que los que le gustan ser sometidos son empresarios, gente de poder, que están en esa posición, ¿no? De someter a otros, pero una forma de decir, ¿no? Jerárquica, pero le gusta que lo sometan después en la intimidad. Claro, hay muchos que pasa eso, que están todo el día dando órdenes y entonces les gusta relajarse siendo sumisos. ¿Te encontraste en situaciones donde, che, pará, me parece que me estoy zarpando, pero él quiere más todavía? Porque recién hablábamos de, le gusta gente que le peguen. Y vos decís, te estoy pegando, pero ya está. No, dame más. Ah, me pasó, pará, sí. Pará, te voy a marcar, te voy a carapiña, ¿no? El que es muy masoquista pide, pide, pide y no tiene límite. Entonces, pero en un momento, por ahí, en ese momento de calentura no tenés límites, pero cuando ya relajaste y te cuenta que le bajaste un diente. Y no, por eso es que el que aplica tiene que tener los límites y decirle no, basta, hasta acá. Por más que te pidan. Sí, por más que me pidan. ¿Me pasó? El buen dominante es el que se da cuenta solo del límite de la persona. Sin que la persona te diga rojo. Claro, ¿no? Sin que te lo diga, sí. Sí. Es buenísimo eso, porque ya como que generás. Para mí es como todo, ¿no? Como toda relación. Las primeras veces, bueno, le tirás todos los colores del arcoíris. Pero después ya como que ya conoces. Y te da lo mismo hombre-mujer. ¿Cómo? ¿Qué te gusta someter más? Sí, me da lo mismo, sí. Ajá. Ok, la elección. No hay una elección de prefiero por mujeres o prefiero hombres. Es la anatomía, ¿no? Porque no es lo mismo por ahí someter hoy. Viste que trajiste las pincitas de pezones. Pero no es lo mismo. Para, bueno, se usan en hombres también. Sí, hoy nos trajo un montón de cosas que seguramente ya conocerá lo que es. Después, trajo juguetes. Hay una regla, por ejemplo, para pegar con el flogger, que es como un látigo de muchas puntas. Sí, lo traje. Lo que más me impresionó de todo esto fue la tabla, que es muy dura. La tabla, bueno, pero depende. Muy dura si le da mucha presión. Pero ya de por sí es pesada, apenas me toqué ya me duele, o sea. Y hay que darle despacito a ver hasta dónde le gusta al otro. Ajá. Claro, ir calentando la zona, ¿viste? Ir calentando la zona. Como explicaba Max. ¿Estás en pareja? Sí. ¿Y cómo es la relación? El otro día lo hablamos de los celos en el masoquismo, en el sadomasoquismo. Y bueno, ¿cómo es? ¿Cómo se maneja? Depende de cada pareja. ¿Tu pareja? Algunos tienen celos, otros no. Yo, por ejemplo, no tengo celos, ella un poco sí, pero... ¿Pero ella practica? Sí, pero aparte somos libres y cada uno está con quien quiere, mientras que no nos mintamos. Está bien. ¿Te jode más el hecho de que diga, está bien, creo que lo hablamos también, una cosa es, nos juntamos para coger y bla, y otra cosa, no, fui al cine, pero no hubo sexo. Ahí ya como estás jugando otras cosas, otras cuestiones, ¿no? Ese por ahí ya, pará, prefiero que te coja, pero ¿por qué vas al cine? No, eso no nos pasa. ¿No? Digamos, ella me dice, ¿puedo salir con tal persona, con tal otra? Y yo le digo que sí o que no. Si la conozco y sé que es medio raro, le digo que no. Y es lo que domino es eso. Ok. Y en tantos años que estás en la movida, ¿no? Estás descubriendo también, hay muchos jóvenes, ¿no? Digamos, se van abriendo por una cuestión de querer meterse para... Porque yo imagino lo siguiente también, ¿no? Que por ahí hay muchos chicos, pibes, pendejitos, que se quieren meter por la curiosidad o que se hacen, viste, los poronga y porque solamente piensa que cojo fácil. Y no entienden lo que es realmente la movida. ¿Se entiende a lo que voy? Sí. O sea, como que quieren descubrir porque la voy a poner. Pero pará, boludo, no es así. El problema es que, por ejemplo, el BDSM tiene una sigla que es sano, sano, consensuado. Sano quiere decir bien de la mente. O sea, no se puede estar drogado ni alcoholizado. Bien concentrado en lo que uno está haciendo. Ok. Después consensuado, bueno, el otro tiene que querer lo mismo que uno quiere. Uh-huh. Para eso se habla antes. Y hay muchos que no lo tienen en cuenta eso. Piensa que la primera salida que van a tener ya directamente van a ir a coger. Claro. Y después la otra parte que se llama
Seguro. Ajá. Seguro quiere decir que cualquier elemento que uno use, hasta inclusive la mano, tiene que saber dominarlo bien. Yo no puedo agarrar un látigo y me lo compré recién y vamos a probar el látigo. Pim, pim, y pararte con el látigo. Tengo que primero practicar con un blanco, saber bien cómo usarlo. Ajá. Y así todos los elementos, el flogger, la fusta, la paleta, lo que sea. Hay algo que se ve mucho dentro de, no sé si decir el ambiente BDSM, pero es mucho chico joven que usa el BDSM como excusa para buscar a alguien a quien fajar, digamos. Sí, es cierto, sí. Yo lo veo mucho y me ha pasado que me han hablado de un modo totalmente irrespetuoso y me dijeron, vos sos sumisa, ahora te me vas a pasar tu número y vamos a salir y vamos a... Y me quedo como, pero esto no funciona así, o no, sea... No funciona así porque tenés que decir, yo soy sumisa, pero no tú sumisa. No, sí, obviamente, no, claramente yo elijo con quién, o sea, desde el momento cero, sí. O sea, y si no te quiero pasar mi WhatsApp, no te lo paso, o sea, mi posición no tiene nada que ver, dominante no se nace, dominante se hace y te tienen que hacer. Claro, sí, sí, es cierto. ¿Te has encontrado en situaciones de por ahí más joven, ahora estás en pareja, pero... de conocer a alguien que no está en esta movida y que, bueno, digamos, es todo un tema decir, mira, yo me dedico a esto, me gusta esto? ¿Cómo, digamos, se torna difícil una relación con una persona que no curte esta onda? No, bueno, al principio cuesta explicarle cómo es la cosa, porque todos creen que esto es agarrar y pegar y dolor, y hay que explicarle, no, que esto es gradual y hasta donde uno llega, hasta lo que el otro quiere, que se puede parar en cualquier momento. Inclusive hay gente que tiene, por ejemplo, la idea de... No, me gustaría que me peguen con el látigo, ponele. Bueno, y cuando le haces pim, el primer golpe, ¡ay, no, ya no me gusta! Pero lo que voy, por ahí tu pareja no quiere, no le gusta, y es un tema. ¿Se puede perdonar a la distancia una relación con una pareja que no curte de tu onda? Y yo creo porque que vos lo necesitás, pero ella no. Sí, no se puede, yo creo que no se puede. Algunos tienen, por ejemplo, compañeros de juego BDSM y la esposa no es, que lo decimos vainilla. ¿Cómo? ¿Vainilla? ¿Vainilla? ¿Nunca hablamos de los vainillas? No, tarde. Te está usurpando el puesto. Sí, ya está. ¿Qué es el vainilla? El vainilla es el como el helado de vainilla, que es lo común. Sí. Es como la relación que es común. O sea, yo soy vainilla, claramente. Vos sos lo más vainilla que hay. Lo heteronormado. O sea, en un 80% hay vainillas. Sí, sí, o más. Digamos, el que tiene sexo solamente es vainilla. Ajá. Que no hay nada malo en ser vainilla, pero bueno, es lo que es. No, está perfecto. O sea, así como, respetame por ser vainilla. Claro, sí. Es como, ¿y ustedes qué sabores son? Porque como, genial. Bueno, y en esta reunión, ¿cómo es el primer encuentro? Porque hablábamos con Caro que a veces uno se esconde o no detrás de un avatar, o detrás de un emoticón, sí, de una figura. Sí. ¿Cómo es el primer encuentro? O sea, vos sos, viste, como que... ¿Cómo no, es? No, el primer encuentro... ¿Hay nerviosismo? Sí, a veces sí, hay que encontrarse siempre en un lugar... público. Claro, hablo no del encuentro sexual en sí, hablo del primer encuentro que por ahí es más íntimo, sí. Que es el frente a frente compartiendo una birra. Bueno, para mí eso es más íntimo. Sí, y eso en el primer encuentro cada uno habla de lo que le gusta, de lo que no le gusta, lo que no quiere hacer, que se llama límite duro, lo que más o menos podría ser, que es límite blando, y se va armando una lista de cosas. Ajá. Que se llama el checklist. Pero imagínate, empezás, te tomo una birra y bueno, sacás tu cuadernito y empezás a anotar, ¿no? Es como... Y después de ahí, dependiendo de la química que haya, seguimos en otro lado. Sí, después de ahí hay una sesión donde el dominante utiliza esos datos. Hay que estudiar, boludo. Es como que te llevas el cuadernito, ¿viste? Como el de Ollarvide. Claro, y eligen qué orden usarlos o si usarlos o no usarlos. O sea, okay. O sea, no es que la sesión va a ser, esto primero, esto segundo, esto tercero. El sumiso no sabe en qué orden va a venir todo. Okay. Porque si no sería aburrido. ¿Qué sentís que te faltaría hoy por descubrir? O que, yo quería preguntar eso. Sí, si después de tanto tiempo, claro. Sigue descubriendo cosas o... Sí, sigo descubriendo elementos. Elementos que veo en viajes. Por ejemplo, hace poco descubrí una especie de cat que le dicen Kraken, que tiene unas tiras de cuero al final y varias tiras, bueno, y lo estuve practicando. Y cada elemento da una sensación diferente. ¿Siempre fuiste dominante o probaste de los dos también? ¿También dejaste que te dominen? No, sí, siempre fui dominante y top. Ok, pero ¿nunca probaste? ¿Nunca, aunque sea una vez, nunca se te dio por decir, bueno, a ver, que me sometan a mí? Bueno, una vez perdí una apuesta. Y te dejaste... Solo perdiendo una apuesta, sí. No había chance de que sucediera. No había chance. Y no la pasaste bien. Y una domina me panqueó con el flogger. No, yo igual quería probar a ver si me gustaba o no. Claro, pero... por eso te pregunto. Por ahí, viste, por ahí puede ser... ¿Hay gente que puede ser de los dos? Hay que de los dos, sí. Se llama Switch.
Switch, mirá, esos nombres son geniales. Sí, sí, cambia de dominante a sumiso, cambia. ¿Durante el rol o no? No, hubo una parte, un tiempo es dominante y de pronto, bueno, ahora cambiamos y entonces cambian. O sea, qué genial, ¿no? Es como que el mismo, la misma sesión. Sí. Festichola. ¿Y has participado en sesiones de más personas? ¿Que vos tuviste que dominar sí, a varios? Se puede hacer sesiones de más personas, sesiones de varios dominantes con una persona. Pero generalmente uno es el dominante y el otro es asistente. Ok. ¿Siempre manejan nombres de fantasía? ¿O se saben más de lo que se conocen acá? O sea, más de la vida privada. ¿O todo es parte de la fantasía y no se habla de más? No, no, nombres como nombres. No, claro, tu verdadero nombre, porque, ¿entendés? No, digamos, yo, o se cuidan eso. No, yo en realidad no conozco, la mayoría no conozco el verdadero nombre. Por el nickname, claro, sí, por el usuario. Sí. Inclusive ahora fui en México hace poco en el 24-7, que es el evento anual de BDSM. Sí. Y me presentaron así, digamos, placer, te estamos esperando, y me presentaron todos y conocí a todo el mundo, pero no sé el nombre verdadero, no lo sé. Está muy bien. Y por las calles, ¿te has cruzado a gente que...? A vos te conoces, o sea, viste que, pero que hay esa mirada cómplice que por ahí queda, porque mucha gente por ahí no quiere revelar esto, ¿no? Y te la cruzas en Florida y no da a decirle, che, qué bien la pasamos la sesión de ayer y está con la señora. No, ¿no? Claro, o sea, sí, por eso. ¿Te ha pasado de cruzarte con gente? No, el problema de los nicks es porque de pronto alguien tiene un trabajo donde los demás no lo van a aceptar y le hacen problemas. Sí, claro. Bueno, sí. Preguntas que haya quedado en el tintero, señoritas. Porque a mí me gustó mucho esta entrevista. ¿Eh? Estuvo muy buena y fue muy diferente. Estuvo muy buena. Estuvo muy bien. Así que bueno, ¿y cómo sigue la noche ahora? ¿Va a tomar algo? Va sí, a... sí, estamos, tomamos algo, comemos. ¿Pinta una session hoy o? No, hoy no, no. Y acá no se puede. Hoy no, es acá tranca, no, 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 pero pueden seguir. Ah, a otro lugar, sí, a lo mejor, sí, no sabemos. No muy sabemos. Bien. ¿Cuánto dura la sesión normalmente? Sí, 2 horas, 3 horas. Oh, qué bueno, yo tengo sueño. Bueno, que aguante, señor, ¿eh? Sí. Bueno, muchas gracias por pasar por esta humilde sección de difusión bueno, parlante. Gracias, encantado. Por favor. Gracias, por gracias. Bueno, usted, señorita, ¿algo más para decir? Usted, vaya, se retire, tranquilo. Vaya, vaya, no, no. Ayúdenlo a sacarse todo, así no. Muy bien, sí, ahí va el sombrero. Acá está conmigo el señor Kagaku, que es el experto en... Bueno, en otra ocasión, porque ya estamos parados. Bueno, ok. Gracias igual, ¿eh? Ahí va. Guarda los auriculares. Ahí se llevaba todo, te imaginas, ahí se escuchaba todo. Bueno, la verdad que muy interesante, hemos aprendido mucho en el día de la fecha. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Bueno, ¿vos tenés algo para chivear? ¿Algo así? The Thing, ¿no? Bueno, mi página, como siempre, www.thethingbdsm.com. Yo te diría que vayas a charlar con ellos ahora, así les vendés todo. Así les vendo todo. Y se vale todo lo que tenés en la bolsita, por ahí te lo voy a usar. Bueno, después sigamos con Arre, otra sección. Acá con Kiara, que vamos a hablar de la gente de mierda, ¿no? Gente de mierda. Que voy a caer en la volteada, obvio. Y, todos vamos a caer en la volteada. Y después obvio, tenemos... eso está dicho. Y después tenemos banda en vivo y mucha gente que ha venido hoy a... aquí, digo. Exacto. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Y volvemos con más.